tardes, gracias por acompañarnos aquí en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, les doy la bienvenida a un programa más de nuestros alumnos, donde el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 9. Con más ganas, chicos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 9. Ok, ya los escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 9. Y bueno, ellos nos traen el día de hoy una práctica de biología, ¿verdad? Sí, hoy les vamos a traer cómo crear el gel antibacterial. Ok, y bueno, también nos acompaña la profesora. Profesora, por favor. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Verónica García Cervantes. Y bueno, vamos a empezar por presentar a los chicos. Ellos son del primero J, me comentaban. Y bueno, empezamos de este lado. ¿Tu nombre es? Ángel David. Melanie. Héctor Antonio. Bueno, ya lo escucharon, ya se presentaron. Y bueno, profesora, yo les dejo las cámaras y micrófonos para que ustedes nos hagan la presentación de esta práctica. Por favor, adelante. Los materiales para hacer el gel antibacterial es carbopol, alcohol etílico, glicerina, tritanolamina. Y también vamos a ocupar unas herramientas, que es un colador, tres cucharas, un recipiente y un envase para colocarlo. Vamos a iniciar aplicando primero lo que va a ser el carbopol. Lo vamos a hacer pasar por lo que es una malla fina para que todos los grumos se vayan deshaciendo y pueda ser más fácil lo que es la mezcla al agregar el alcohol. El carbopol, le va a decir su compañero para ver qué es, para qué se utiliza. El carbopol se va a utilizar para gelatizar la solución o el gel. ¿Sí? Continúa agregando lo que es el alcohol. Y poco a poco lo va a ir disolviendo hasta que se haga una mezcla homogénea para que sea más fácil ir agregando lo que es los demás materiales. Va a estar por un espacio de unos 5 a 10 minutos, va a estar disolviendo. Esta práctica es muy sencilla, en poco tiempo se puede elaborar ya que los materiales son sencillos de encontrar y fácil de elaborar este gel. Ahí va a estar un poco mezclando para que pueda disolverse. ¿Para qué nos sirve lo que es el alcohol? Nos sirve principalmente como disolvente y para desinfectante. Lleva un poco de tiempo, pero
vamos a tratar de disolver lo más rápido que se pueda para que sea más sencilla la disolución del carbopol. Ahora a ver, va a agregar el compañero, va a agregar lo que es la glicerina. ¿Para qué se utiliza la glicerina? La glicerina se utiliza especialmente para que no se te irriten las manos. Y también nos sirve para humectar las manos. Bueno, pues ya vimos, se va disolviendo poco a poco lo que es el carbopol, ya se pudo agregar lo que es la glicerina, que es humectante para la piel, y ahora va a agregar el compañero lo que va a ser la tritanolamina. Eso nos va a ayudar para que el pH del carbopol se neutralice, ya que el carbopol es un poco ácido, y no pueda irritarnos la piel. Entonces la tritanolamina, además de que nos va a hacer el gel, nos va a ayudar a que se neutralice lo que va a ser nuestro gel antibacterial. Ahorita van a hacer la prueba, lo van a colocar en sus manos para que vean si tiene una consistencia adecuada. En caso de que esté muy muy gelatinoso o que se sienta que se resbala, lo que vamos a hacer es aplicar un poco más de alcohol. Debe de contener la consistencia exacta para que se pueda aplicar. ¿Puedes agregar un poquito más de tritanolamina, por favor, David? Sí. Nos llevamos más tiempo haciéndolo, pero vamos a mostrarles cómo es que nos queda, ya que tenemos ahí un tiempo para poderlo trabajar. Traemos la etiqueta, lo vamos a envasar, lo vamos a dejar así para que sea fácil de poderlo envasar. Tenemos ya una muestra del cual ya se hizo, porque nos va a costar un poquito envasar, ya que si se espesa o tiene una consistencia muy gelosa y nos cuesta envasarlo en la botellita. Entonces lo que vamos a hacer es mostrarles cómo nos queda, cuál sería la función que tiene o cómo nos queda al final de la práctica, para que sea un poquito más rápido. Tenemos aquí una muestra, el cual así es como debe de quedar.
Bueno, pues ahora lo que tenemos aquí es nuestro gel, si alguien quiere colocarlo en las manos para que vean de qué manera se aplica. Tenemos que frotarlo muy bien en las manos, haciendo que se distribuya correctamente. Y si se siente que ya no está pegajoso, entonces podemos ya envasarlo, ponerle una etiqueta, que es lo que traemos nosotros ahí como se muestra. Vamos a envasarlo. Este todavía le falta, no está muy bien disuelto. Solo por, no sé, sabemos el tiempo que se tenga que trabajar. ¿Sí? Bueno, entonces para que vayan viendo el proceso, se va haciendo gel, ya tiene todo lo que se requiere. Vamos a tratar de disolverlo y que se nos haga así como lo traemos ya envasado. Bueno, ahí tenemos en lo que es nuestra lámina acerca de pues una breve introducción de lo que hacemos con nuestra práctica en el laboratorio, en la escuela. Tenemos pues que a raíz del 30 de abril que se dio a conocer lo que fue la Organización Mundial acerca de la gripe, de lo que fue la influenza, tenemos ahí de qué manera fue nombrada y la práctica va enfocado a, para poder nosotros utilizarlo y llevar a cabo la práctica y poder también evitar algunos problemas de infecciones. Tenemos aquí nuestro objetivo, que es el objetivo es elaborar nuestro propio gel antibacterial. También vemos los materiales que ya se explicaron. Ahí tenemos qué es lo que se utilizó para la práctica. El desarrollo fue muy sencillo, del cual nosotros vimos paso por paso cómo fueron agregando los alumnos cada uno de los materiales. Aquí seguimos disolviendo lo que es nuestro gel. Bueno, ya podemos ver aquí que la maestra con los chicos, sigue en la preparación del gel antibacterial. Más o menos, ahorita pues es corto el tiempo, a veces un poquito más rápido en televisión. Bueno, aquí la maestra ya nos mostró, ¿me permite el gel que ya traen preparado? El gel que los chicos elaboran, claro, ¿esto lo hacen en primer año, profesora? Sí, lo trabajamos en primer año, en lo que es pues lo podemos trabajar en lo que es en el segundo bloque, que tiene que ver con para poder evitar lo que es cuando no hay agua, cuando no tenemos con qué desinfectarnos las manos, utilizamos en el bloque 2, hacemos el gel para poder apoyarlos y que ellos vean cómo podemos nosotros eliminar algunas bacterias, hongos o algunos residuos que de lo que tocamos o de lo que hay en el ambiente que a veces tocamos y esto nos permite desinfectarnos con el alcohol, ¿sí? Y los productos que tiene lo que sería pues nuestra piel o nuestras manos, que es lo principalmente para lo que lo hacemos. Bueno, ya como lo comentó la profesora, es un gel que prácticamente, bueno, le sirve muchísimo porque incluso los chicos pueden hacer ya su
su gel antibacterial y tenerlo en casa, ¿verdad? E incluso pueden, de lo mismo que elaboran ahí en esta materia de biología, esta práctica, incluso también lo pueden dejar, pueden los chicos en esta práctica lo pueden dejar incluso en su salón de clases, ¿no? Para cuando regresen, no sé, educación física, o entren al salón, o que se ensucian con algo en, no sé, en la ceremonia, pues ahí que tengan su gel antibacterial dentro del salón para todos sus compañeritos. Yo creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Hay que mantener casi siempre la higiene por cualquier cosa que se pueda presentar. Y bueno, profesora, aquí, independientemente de esto, ¿alguna otra práctica que haya realizado anteriormente con los chicos? Sí, a ver, ellos les pueden platicar. A ver, chicos, platíquenos qué otra práctica han realizado con la profesora para que ustedes le comenten a los compañeros, alguna que recuerden o qué es lo que más y qué es lo que más les gusta dentro de estar en laboratorio con la profesora. Lo que hemos visto fue primero el ciclo del agua, después el ciclo del carbono, después vimos sobre los ecosistemas y los terrarios. Ok, y bueno, ¿tú qué nos puedes decir? También elaboramos un fósil que eso, un fósil se debe a que lleva muchos años, que ya está, o sea, lo disecan, o por ejemplo pudieron haber hecho un fósil de, ¿qué puede ser, maestra? De alguna hoja, se puede hacer un fósil de alguna hoja. Sí, se les pidió un material muy sencillo, generalmente se trabaja a veces con el yeso. Esta vez lo cambiamos por el tiempo, porque luego dejamos el material regado, no hay cuidado. Entonces se nos hizo más sencillo trabajarlo con una plastilina que se seca y ellos pudieron llevar muestras, puede ser una hoja, puede ser algún insecto ya muerto. Entonces ellos llevaron su material y con eso pudieron ellos trabajar esa práctica de los restos fósiles. Pues bueno, lo que me gusta de la materia de biología es que vemos temas interesantes, por ejemplo la biodiversidad, también sobre los fósiles, lo que es el ciclo del agua, del carbono, y podemos también saber, por ejemplo, qué país tiene el nivel más alto de obesidad, diabetes. También podemos pueden experimentar y ver muchas cosas, ¿no? Digo, sí. Todavía falta parte del ciclo escolar y me imagino que dentro de toda esta parte que falta para terminar el ciclo escolar, bueno, la profesora en la materia, tanto en laboratorio, como que les va a ayudar y les va a mostrar más cosas, ¿no? Que incluso hasta ahí, aparte de esta práctica, puede haber otra que les guste un poquito más, ¿no puede ser? Sí, sí, de hecho ahí íbamos a traer una relacionada con respiración, que todavía no llegamos al bloque 3, pero por el espacio y viendo, se utilizaba un cigarrillo, okay. Y ahí podíamos apreciar cómo es que una persona que fuma, pues cómo es que sus pulmones se dañan, cómo es que se van deteriorando, sí, por todas las toxinas, todo lo que absorbe sus pulmones. Entonces, por el espacio pensamos que a lo mejor no nos iba a ser tan útil traerlo, pero bueno, esta fue más sencilla y esperamos que les guste y que les sea pues de agrado y que lo puedan hacer en casa. Es muy sencillo, también no es muy caro, consiguiendo todos los materiales lo pueden trabajar. Ok, bueno, y como ya pudieron observar, aquí vamos a ver un poquito de cómo vaya, a ver si se hace un acercamiento a la cámara. Aquí si puedan más o menos ver y tomar cómo se va poniendo un poquito más de espesor en esto que es la preparación del gel antibacterial. Y bueno, incluso aquí la maestra trae, como dicen, una laminita, a ver si la cámara le puede hacer un acercamiento para que pues igual algunas personas en casa
si gustan realizarlo, pues tengan nota, como dice la profesora, de los ingredientes, ¿verdad? Tengan la nota de los ingredientes para que ustedes mismos lo puedan realizar en casa. Y bueno, ya dijo la maestra, es fácil, no tampoco te llevas mucho tiempo, incluso pues el material tampoco es caro, ¿no? Como que siempre hay que tener un poquito más de higiene, incluso hasta con los propios hijos en la casa, ¿no? De repente sales o con niños chiquitos, ¿no? Con los pequeños que a veces andan jugando de un lado a otro, y bueno, cualquier cosa rápido su gel, ¿verdad? Para que haya, no haya ningún problema y haya protección. Bueno, ya ya hicieron la toma. Vamos, ahora sí ya estamos cerrando el programa. Les agradezco, profesora, por haber acompañado, y chicos, gracias por haber venido. Da un poquito de nervios, pero no se preocupen, son de primer año y pues espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañan aquí en este espacio de DGES TV. Y bueno, chicos, antes de despedirnos, profesora, antes de irnos, vamos a mandar nuestros saluditos a quienes ustedes quieran, ¿les parece? Yo quiero mandar un saludo fuerte a mis familiares, que son mis tíos, mis primos, e incluso a la mamá de mi abuela. Ok, saludos de este lado. Pues le quiero mandar saludos a toda la escuela. A ver, el otro compañero. Yo quiero mandarle un fuerte abrazo a mi abuelita Tere y a mi abuelita Antonia, que se encuentra en Tamaulipas. Ok, saludos. Y por última, profesora, sus saludos, por favor. Bueno, pues saludos a Veracruz, que es de donde vengo, a mis alumnos, a los compañeros, y bueno, pues es un gusto estar aquí. No, pues gracias a ustedes, profesora, y bueno, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 9, ya los escucharon, ya escucharon también sus saludos, y bueno, gracias por haber venido. También doy un agradecimiento a las mamitas que nos acompañan aquí en el foro, que nos hacen y también apoyan a sus hijos para que se haga este tipo de programas, y bueno, se les sigue agradeciendo y espero lo sigan haciendo. Y bueno, yo me despido, yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos, y bueno, no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos despedimos, yo soy Leslie Flores y nos vemos el día de mañana. No te despegues, adiós.